Saludos desde el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco. Canal 54 de la Televisión Municipal de Pozo Blanco le lleva el Campeonato Regional de Liga, la Primera Andaluza, Grupo Segundo, sexta jornada, encuentro que va a medir al Atlético Espeleño, líder de este grupo. Pase lo que pase con los resultados que se han dado en la mañana de hoy, saldrá líder o continuará siendo líder de esta categoría cuando finalice este partido. Y el Club Deportivo Pozo Blanco, hoy en el debut de Rafa Carrasco al frente del equipo Pozo Blanco en el banquillo en su tercera etapa. Ya tenemos los 11 que presentan ambos equipos por el Atlético Espeleño, que dirige Rafa Navarro. Molero va a estar en porterías con José Manuel, Germán, Troyano, Siles, Pablo, Rafalillo, Juanito, Guti, Hugo y Ángel. Para posibles cambios, Osuna, Antonio, portero suplente, Jesús Lanza, Cristian y Juan Gordón. En el Club Deportivo Pozo Blanco, el primer 11 de Rafa Carrasco. Pedro en portería, con Pedro Gallego, Ángel, el Feli, Fran, Alberto Fernández, Charaz, Pedro Jesús, Miguel, Carlos Moreno y Sancho. Para posibles cambios, Carlos, Ángel, portero suplente, Sierra, Medina y David. El árbitro del encuentro es el señor Hermoso Ortega, de nombre Ángel Luis, exiliado las bandas por los señores Ortega, Susi, Francisco Javier y Meléndez Cabrera, de nombre Álvaro, adscritos al colegio Tejay. Bueno, pues ahí se está procediendo ya al sorteo de campo. Ahí ambos capitanes, José Manuel por el equipo del Atlético Espeleño, que va a jugar a la izquierda de sus imanes con camisola y pantalón rojo, con esos adornos blancos en la camisola. El Club Deportivo Pozo Blanco lo hará a la derecha con su primera equipación de blanco, también con adornos negros en la camisola y en la raya del pantalón. Se ha celebrado ya el sorteo, va a poner el balón en juego el Atlético Espeleño, insisto, líder en esta Primera Andaluza. Pase lo que pase, saldrá líder, ya que sus más inmediatos perseguidores la han pifiado en la jornada de hoy. Tenemos ya varios resultados, vamos con ellos. Peñarroya 0, Puente Genil 1, Morón 3, San José 1, Lora 1, Estrella de San Agustín 0, La Barrera 1, Mairena 1, Atlético Villanueva 4, Nervión 4 y La Pedrera 3, Pilas 0. Esos resultados dejan, siguen dejando como líder al Atlético Espeleño con 15 puntos, 13 tiene ahora La Pedrera y un partido más, 12 San José, Estrella de San Agustín y Morón también con un partido más. En el furgón de cola, 4 puntos para el Atlético Villanueva, La Barrera 2, Mairena y Farolillo Rojo, el Peñarroya con un punto. Todo ello ya también han disputado su jornada. Bueno, pues ya está el balón en juego aquí en el Polideportivo Municipal. Félix Leal, que intentaba despejar esa bola. Ángel, que milagrosamente se ha recuperado para este partido. Sí, es curioso porque te dicen preguntas y te dicen no, de 2 a 3 semanas. Y ahora resulta que está aquí. La verdad es que no sé si, no sé, que se, a quién quieren engañar, nadie con esa historia. La verdad es que no lo entiendo. Será lo mejor no preguntar y así no te tienen por qué engañar, ¿no te parece, Julia? Que sí, pues ya está. Pues eso. Bueno, pues ahí está. Como decía, yo no me cabré, porque voy a cabrear. Lo que pasa es que hay que decirlo, porque si te dicen en la previa que hay para 2 semanas que no, y ahora pues sale que sí, pues habrá que decirlo, ¿no? Porque si no va a decir, bueno, ¿y este hombre qué pasa? ¿Dónde está? ¿A quién le ha preguntado? Bueno, pues Rafa Carrasco, que debuta hoy al frente del banquillo pozalbense en su tercera etapa. Ahí está el balón ya en juego, hubo falta de Alberto Fernández, y ahora sí lo señaló él, el colegiado, como decía Pedro Gallego. Juega hoy en el lateral derecho por delante de Xará, Ángel, y está en el costado izquierdo Valentín, una micro rotura en el aductor, también por lo visto de 3 a 4 semanas. Esta es la segunda, aquí no nos han engañado, esta es la segunda que está de baja. Hoy en el Club Deportivo Pozo Blanco, pues muchos hombres, muchas bajas, ¿no? Eso, Valentín, Miguel Márquez, Antonio Carlos, el equipo visitante tiene la baja sensible de Diego,
un centrocampista que, bueno, le cayeron 4 partidos de sanción. Y bueno, eso ha provocado la baja en el Club Deportivo Pozo Blanco, que Carrasco haya tirado de 3 juveniles para completar la convocatoria de Carlos, Medina y David. Medina, recuerden, ese lateral zurdo que el año pasado jugó un par de partidos y la verdad es que lo hizo bien y luego desapareció del primer equipo. David, que es un delantero, y luego pues está el caso de Sierra, que es el delantero que llegó procedente del Peñarroya. Bueno, buen ¿cuánto estamos aproximadamente? 300 espectadores por ahí tirando por largo. Es un número importante también de aficionados de Espiel que se han situado aquí en la tribuna central. Balón que ya juega el Atlético Espeleño. Apertura al el costado derecho. La controla Rafalillo. Rafalillo que quiere irse de Sancho. Sancho que puede llevarse esa bola. Al final se perdió por línea de banda. Saque lateral, saque de manos para el Club Deportivo Pozo Blanco. Y animando ahí Carrasco a Sancho, viéndole que bien apretado ahí. Y el balón que lo va a poner en juego el Club Deportivo Pozo Blanco está Alberto Fernández, a la altura del banquillo visitante que dirige Rafa Navarro en su tercera temporada consecutiva al frente del Atlético Espeleño. Atención ahí, el lanzamiento ya comienza, el baile en la frontal del área. Allá va el golpe con pierna derecha del de Toro, el segundo palo. Gallego que mete la bola dentro del área, despejado Hugo, uno de los jugadores que militaron en su día en el Club Deportivo Pozo Blanco, al igual que el Germán, el lateral zurdo. Es una de las incorporaciones este año de el Atlético Espeleño, que bueno, ha jugado en está en segunda división de B. Llegado procedente del Cartagena. 4 minutos de juego de esta primera parte. El partido sin duda de la jornada. En esta primera andaluza, el líder, un líder sólido, el Atlético Espeleño, que cuenta sus partidos por victorias, sumado pues las victorias en los 5 partidos. Y vemos ahí al presidente que ha ido en busca del balón para que no se pierda. Allí por bajo de el marcador electrónico del Polideportivo Municipal. Allí se sitúa hoy el presidente en el solecito. Bueno, pues atención que hay falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está al Alberto, que va a poner el balón en juego Alberto Fernández. Ahí dos jugadores sitúan en barrera. Allá va Albertini, el balón al área. Ahí despejó de primera de nuevo Hugo. Balón dividido, vamos a ver quién la baja. Lo hace Fran Moreno, jugó con Ángel García. Balón en profundidad, buscaba a Sancho. No llegó Antonio Sancho. Balón en saque de banda para, dice el colegiado, que es para el Club Deportivo Pozo Blanco. Parece que tocó en un jugador del Atlético Espeleño. Y al final es el saque de manos para el Club Deportivo Pozo Blanco. Costado izquierdo, Ángel para Carlos Moreno. Ahí la devolución no fue buena. Pierde la bola el Club Deportivo Pozo Blanco. En saque lateral ahora para el capitán José Manuel. Ahí está José Manuel. Peinó Sancho. El balón que lo gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Pedrito Jesús mete la bola para Carlitos Moreno. Carlos Moreno dentro del área. Ahí le cerraron. Tiene que sacar atrás esa bola. La pisa. Busca el apoyo en Ángel García. Ahí está Angelito. Balón al punto de penalti. A las manos de Molero. Es una de las incorporaciones del cuadro de Espiel esta temporada. El Atlético Espeleño, que se fundó en 1962, tiene aproximadamente unos 200 socios y juega en el campo municipal de Espiel con capacidad para unos 1.000 espectadores de césped artificial. Molero, que llegó procedente del Écija, del equipo Actigitano. Balón en saque
de falta ahora para el Atlético Espeleño. El balón que lo va a poner en juego al final va a ser Ángel. No hemos anotado todavía nada. No ha habido ninguna ocasión. Balón al área. Fran Moreno que despeja con la testa. Hay que sacar esa voladilla. Ángel de nuevo de cabeza. Quería jugar para Miguel Ruiz. Atención que presiona ahí Carlitos Moreno. La bola que le va a llegar a Molero. Ahí encimando y presionando la salida del balón el Club Deportivo Pozo Blanco. Saque de banda. Llega ahí Pedro Jesús, gana ese balón en primera instancia. Alberto Fernández en la ayuda, abriendo para Sarajan allí. Quería meter para Miguel Ruiz. Rechace, el rebote le cayó de nuevo a Sarajan y hubo falta. Falta de Pablo sobre Sarajan allí. Va a ser Alberto Fernández el encargado de poner el balón en juego. 8 minutos de esta primera parte. Empate a cero en el marcador aquí en el partido de la jornada. Club Deportivo Pozo Blanco, Atlético Espeleño, el líder. Club Deportivo Pozo Blanco que espera con el recambio en el banquillo. Pues buscar soluciones al mal arranque liguero. Bueno, pues Alberto Fernández que ha botado la falta sin consecuencias. Balón en saque de portería para Atlético Espeleño. Ahí está Molero, golpeando con pierna derecha, metiendo el balón arriba, buscaba a Ángel, no llegó a ese balón, que se pierde por línea de banda. Habrá saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco en el costado derecho. Pedro Gallego para Pedro Gañán, que vuelve al 11, bueno, ha vuelto al 11 inicio después de que hace un par de semanas fuera Ángel, que jugó de titular el pasado fin de semana en Pila. Fue Pedro Gallego el que defendió la portería pozalbense y hoy vuelve a hacerlo en esta tarde, pues con algunas nubes, de vez en cuando amenaza lluvia, pero una temperatura agradable hoy. La falta la va a botar el Atlético Espeleño. 9 minutos de juego de esta primera parte. Empate a cero en el marcador, la saca Siles. Balón al tres cuartos de cancha, va a haber la cartulina amarilla. Va a haber la cartulina amarilla, primera del partido para Ángel en este minuto 9. Saltó ahí con Fran Moreno y le dejó el recaíto el codo. Estaba muy cerca el colegiado y le señaló la falta y además le mostró esa cartulina amarilla. Primer hombre amonestado en el Atlético Espeleño para Ángel. Ya se ha recuperado el jugador pozalbense. No ha hecho falta que entre las asistencias. Y el balón que lo va a poner en juego Alberto. Tres cuartos de cancha. Terreno propio del Club Deportivo Pozo Blanco. El golpeo con pierna derecha. Buscaba a Sharaf. Saltó Germán, el ex del Club Deportivo Pozo Blanco. Lateral zurdo. Ese hombre espigado y barbado. Luego estuvo aquí. Se fue a la Lucena. Jugó en segunda división B. Hasta en el Cartagena. Un jugador que dio un año muy bueno en el Club Deportivo Pozo Blanco y llegó de provincial. Y ya está en línea, preocupándose más de lo que pasa en el banquillo que del juego, como siempre. Con lo tranquilo que está aquí Rafa Navarro, que puede también protestar sin que tenga encima el asistente. Pero, bueno, he dicho un comentar más de una ocasión que no sé por qué o no entiendo por qué no lo cambian. No cambia y te vienes aquí, ¿qué más da? Bueno, pues parece que no. Ahí pudo haber falta. Banderín arriba, posición antirreglamentaria. Había fuera de juego. Levantó el asistente. El banderín indicando que el teórico delantero centro Guti estaba más adelantado que el último defensor. Rafa Carrasco que sigue dando ahí instrucciones a lo suyo. Juega Fran Moreno. Para Félix Leal. Ahí está Félix para Ángel García. Se englobó arriba. Al final recoge ese balón el Club Deportivo Pozo Blanco
las botas de Félix Leal, aunque ahora la pierde, ¿eh? Atención al Atlético Espeleño, bolón en profundidad para Rafaelillo, no se dio cuenta y tiene que salir ahí Pedro Gañán para recoger ese balón y meterlo en su propio área. Y ahora va a esperar que se coloquen sus compañeros para golpear con pierna derecha. Pedro Jesús peinó hacia atrás. Ahí la ventaja para Siles, que no se complica. Despeja esa bola. Llega Pedro Gallego. No hubo falta. O sí, la señaló el colegiado esa falta de Pedro Gallego. Y los aficionados del Atlético Espeleño, en un número cercano al centenar, pues le están reclamando al colegiado algienense Hermoso Ortega, que le debió de haber mostrado la cartulina amarilla al jugador pozalmense, y ahora por sacar a Sará, por impedir el saque, por protestar, no sé, bueno, otra de las tarjetas que son realmente absolutamente innecesarias. Bueno, pues segunda amonestación, ahora en este caso para Sharaf. La vio Ángel en el 9, ahora en el 12-13 ya la ve Sharaf. Me ha notado una falta de Alberto muy desviada, ¿no? No ha habido más nada. Ya se ha puesto el balón en juego. Rafaelillo dentro del área, el disparo, córner. Balón a saque de esquina. El disparo de Rafaelillo y la estirada de Pedro Gañán. Primer disparo con intención del Atlético Espeleño y va a haber saque de esquina. Lo va a botar Germán. Ahí está el lateral zurdo Germán, dispuesto a pegarle al balón con la zurda. Allá va la bola al aire, segundo palo. Pitado falta o peligro, no lo sé. Yo lo comenté eso una vez y poco más y me retiran el saludo. Balón para el Club Deportivo Pozo Blanco, va a salir, va a sacar de porterías Pedro Gañán. Ya va golpeando con pierna derecha, la bola para qué, para que la cortara. En el centro del campo, Pablo. Pedro Gallego despejando ese balón arriba. Corta Siles de primera. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Xará, dispuesto ya a poner el balón en juego. Deja que sea Pedro Gallego, el de Peñarroya, el encargado de poner el balón en juego. Lo hizo ya. Quería jugar ahí con Antonio Sancho, no controló Antonio Sancho. Atención a Guti, que puede montar el contraataque. El Atlético Espeleño se echó demasiado largo el balón, ha cortado bien Félix Leal, perfectamente colocado. La bola para Miguel Ruiz, de cabeza la quiso controlar, quiere despejar José Manuel. Atención que presiona ahí bien la salida del balón en el Club Deportivo Pozo Blanco. Alberto Fernández, Germán con la testa, a ver quién baja esa bola. Llega con todo arrollando Pedro Gallego, el árbitro que no ha visto nada punible en esa acción. Y la bola que al final termina en los dominios de Molero, que se la quita de encima Fernando Molero Campaña, portero que ha llegado procedente de Écija, de 26 años. Y hay nueva falta, ahora en este caso sobre Hugo. Y va a molestar a un hombre de banquillo, del banquillo del Atlético Espeleño, porque han reclamado otra falta. Ha habido dos jugadas parecidas que no ha mostrado cartulina, y sí lo hizo a Ángel del Atlético Espeleño, y de ahí las protestas de los aficionados de Espiel. No sabemos, será un hombre de banquillo, pero no sabemos a quién. Que ha mostrado el colegiado la cartulina amarilla. Gana la bola Guti. Ángel se encontró ese balón al cruce, lo despejó, saque de mano, saque lateral para el Atlético Espeleño. Ahí está Germán. Germán haciendo la pared, y ahora sí va a ver la cartulina, ¿no? No, solamente la falta. Ahí falta en el costado izquierdo. No, ahora no la va a botar Germán. Germán que se viene al área, cerquita del punto del penalti.
para intentar rematar esa bola. Allá va el golpeo de Ángel, no vale y hay que repetir. Hay que repetir, ahí tenían Germán y Pedro Jesús. Tenían ahí un pequeño contencioso y bueno, hay que repetir el lanzamiento de la falta. Sharaf, el único hombre que sitúa en barrera al Club Deportivo Pozo Blanco. Atención al lanzamiento de la falta, la bola al área, el segundo palo. Ha rematado el capitán José Manuel. Y posteriormente Germán por dos veces remató el Atlético Espeleño. Y atención que hay que tener cuidado con esa jugada, balón parado, con esa jugada de estrategia. Y Ángel, que viene a recibir instrucciones del técnico pozalbense Rafa Carrasco, que ha sustituido a Mario Rojas después de dos temporadas y cinco partidos, que fue defenestrado el pasado lunes tras la reunión habitual de la Junta Directiva del Club Deportivo Pozo Blanco. ¡Ojo! Que se ha quedado ahí. Rápidamente pide las asistencias. Jugador que ha quedado conmocionado ahí del Atlético Espeleño. Ahí en el salto, en el choque con Alberto Fernández. Y han saltado las alarmas aquí en el Polideportivo Municipal. Minuto 18. Juego detenido. Ha quedado como si hubiera perdido la conciencia. Pero no, ya se está moviendo. Afortunadamente se va a quedar en eso, en un susto. Afortunadamente, porque ya vemos cómo se mueve las piernas el jugador del Atlético Espeleño, pero ha hecho que salte como un resorte las asistencias, también el técnico Rafa Navarro, y vamos a ver si puede o no continuar. Lo cierto es que ha mandado ya a hacer ejercicio de calentamiento a un jugador en Rafa Navarro, por si no pudiera continuar en el partido. Vamos a ver si sí, parece que sí. Bueno, ahora evidentemente se tendrá que retirar. Creo que ha sido un choque fortuito. Aplausos para el jugador del Atlético Espereño, que se retira a la banda. A mí me da la impresión que va a poder continuar. Aunque insisto, Rafa Navarro ha mandado ya a hacer ejercicio de calentamiento a un hombre de banquillo, pero me da la impresión que va a poder continuar el teórico delantero centro Guti. Ánimos también desde la grada a Guti, que se refresca. Ya está de nuevo rodando el balón en el Polideportivo Municipal. Pedro Gañán para Xará. No llega Xará. Despejó Siles con la testa. Y monta el contraataque Ángel. Ángel, ahí está la pared con Hugo. No, juega atrás Hugo para Germán. Germán, que se viene para el centro. Busca el apoyo en Troyano. Otra de las incorporaciones del Atlético Espeleño. El balón que lo tiene José Manuel. Balón en profundidad para la carrera de Rafaelillo. Toda la ventaja para Pedro Gañán. Sí, me decías que... No, hombre, que no te había escuchado. Ah, ya. Ah, es normal. Ahora, pues, los jugadores quieren ganarse el puesto con nuevo técnico y quizás algunos, pues, están con una marcha más que en esta última jornada. Pues sí, 20 minutos de juego de esta primera parte. 0-0 en el marcador. Juega José Manuel. Atrás para Troyano. Más atrás para Molero. Molero largo. No va a poder llegar ahí Germán. El balón que lo recupera el Club Deportivo Pozo Blanco en el saque lateral. Troyano, que es un defensa central de 28 años, que ha llegado procedente también de Écija. Antonio Jesús Troyano Escribano. Ya está jugando el Club Deportivo Pozo Blanco. Ojo a Miguel Ruiz. Al final no puede llevarse esa bola. La falta pudo ver de Alberto Fernández. Le dio al balón. Fuera juego. Banderín arriba de Guti, que ya ha entrado en el terreno de juego. Perfectamente recuperado. Y el público que protesta esa acción sobre Hugo de Alberto Fernández, ¿sí? Pues sí. No, yo creo que le ha dado al balón, claramente. Además, tú date cuenta que el balón ha salido en dirección contraria, ¿no?, de la que llevaba en un principio.
que haya tocado también al jugador, no solo balón, Alberto, pues sí. Bueno, pues parece que se va a recuperar Hugo. Y va a poder continuar José Manuel Rodríguez Ruiz. Hugo, lleva 2 goles. Lo que llevamos de campeonato liguero en esta temporada 15-16. Estamos en el Ecuador de esta primera parte. Bueno, ahora pues las nubes están ganando protagonismo al sol. Se ha quedado un tanto nublado. Y luego igual cuando se nuble del todo va a hacer fresco. Vamos a tener que ir por la repequita, ¿eh? Adriano, tú no. Tú ya te la tienes puesta. Ha sido previsor. Ángel con la testa. Antonio Sancho. Pedrito Jesús, que no llega esa bola. Levantó excesivamente la pierna Hugo. Luego peligroso Alberto Fernández que lo saca. La bola estaba moviéndose. No vale, tiene que repetir el saque Alberto Fernández. Semicírculo central, terreno propio del Club Deportivo Pozo Blanco a la línea de medio. Se la lleva Alberto. Manda a sus compañeros que se vayan arriba, que va a colgar la bola. Primera parte bastante tediosa, aburrida, ¿eh? Balón para que corte Rafa Lillo. No acierta en el despeje Félix Leal. Y atención a Hugo, que se puede llevar esa bola. Que viene Félix, pero ojo, complicado ese pase. Bien Alberto. Mano clarísima de Pablo. El árbitro no ha señalado. Pedro Jesús le estaban agarrando y hay falta. Esta sí la vio el trencilla de turno, que es el señor Ángel Luis Hermoso Ortega, del Colegio de Jaén. Fran Moreno golpeando con pierna derecha, metiendo la bola al área. Nada, no hay nadie. Se pierde el balón por la línea de fondo. Habrá saque de portería para el Atlético Espeleño. Ya la puso en corto Molero. Ángel que peleaba por esa bola. Ángel, el del Atlético Espeleño. Pablo de cabeza. Le llega Rafalillo por el centro. Lo intenta Hugo. Balón a la banda para el capitán José Manuel. José Manuel que la pone. Saca Fran. Carlos Moreno que se puede llevar ese balón y puede montar la contra. No, el disparo. Fuera. El disparo de Juanito. Arriba. Bueno, pues este minuto 24. Disparo que se marchó arriba. Saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Pedro Gañán con pierna derecha. Balón a los 3/4 de cancha. La ventaja para Siles, que despejó esa bola al centro para Pablo. La gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Qué buena era la intención de Carlitos Moreno. Le quería meter esa bola para Xará. Corta al Alberto. Ángel con la derecha. La bola que le va a caer a Germán. Le presiona Miguel el Ruiz. Llega Pedro Gallego. Juega para Miguel Ruiz. Dala ya, Miguel. La da Miguel para Carlitos Moreno. Le va a pegar Carlitos Moreno. Golazo. Gol. De Carlos Moreno. Gol, 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 gol. Del Club Deportivo Pozo Blanco. Gol, 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 gol. De Carlos Moreno. Vaya zapatazo desde fuera del área. Con la diestra. Puso el balón donde no pudo llegar Molero. Marcó el Pozo Blanco. Marcó Carlos Moreno, que se estrena esta temporada como goleador en el Club Deportivo Pozo Blanco. 26 de la primera. Pozo Blanco 1, Atlético Espeleño 0. Vaya golazo, ¿eh? El golazo bien ha valido la entrada. Rafalillo, vamos a ver ahora la reacción del Atlético Espeleño. Juega Hugo para José Manuel. José Manuel para Hugo. Mete de nuevo para Rafalillo. El control de Rafalillo va por la línea de fondo. Bien al cruce Félix Leal. Segundo saque de esquina favorable al Atlético Espeleño. Un
1-0 gana el Club Deportivo Pozo Blanco, gol de Carlos Moreno y al lanzamiento Ángel. Va a situar ahí el balón. Va a golpear con la zurda. Comienza ya el baile dentro del área. La bola cerradito en el primer palo. Despejó Alberto Fernández. Miguel el Ruiz. De espaldas. Miguel Ruiz quería jugar con Antonio Sancho. Le hicieron falta. Falta. Protestan los aficionados del Atlético Espeleño, que no le está gustando para nada la actuación del colegiado jiennense. 1-0 en el marcador. Vale el gol de Carlos Moreno para el Club Deportivo Pozo Blanco. Es el sexto gol en 6 jornadas. Salimos a gol por jornada, un bagaje un poco así cortito, cuando las pretensiones son estar ahí arriba. Bueno, por el momento se está haciendo bueno ese dicho futbolero que dice que entrenador nuevo, victoria segura. La bola que no ha salido, aunque el público no sé qué estaba reclamando, una posible falta sobre Sharab. La entrada ahí de Juanito a Carlos Moreno, que ha quedado tendido sobre el césped natural del Polideportivo Municipal. No echan el balón fuera. Ahora sí, de Guti, pero vamos, yo creo que no lo ha echado fuera, sino que ha intentado controlar y se le ha ido. Bueno, pues ahí está Carlitos Moreno, el autor del gol, que se duele sobre el césped natural del Polideportivo Municipal y está preparado Marque, por si hace falta que entrar el fisio. Cartulina amarilla a Carlos Moreno por simular ahí, bueno, por hacer una tontería. Las dos cartulinas que han visto los jugadores del Club Deportivo Pozo Blanco, entonces, teatralizado quizás un poco su recuperación. Y ahí la ha hecho un desplante al árbitro y bueno, ya saben que los árbitros a lo mejor consienten alguna acción dureza, alguna patada, pero que le vacile, pues no. Atención que juega el Club Deportivo Pozo Blanco, lo hace Xará, la bola para Antonio Sancho, la va a poner Antonio Sancho, córner. Primer saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, 2 ha votado el Atlético Espeleño. Y será Alberto Fernández Villar el encargado de poner el balón en juego. Allí en el córner, por cierto, que hace ya muchas fechas que me mandó usted que echara una fotografía. Y yo sí he cumplido, cumplí en su momento. Soy un cumplidor. Atención al saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Alberto, muy abierto, segundo palo. Carlos Moreno que la controla. Tenía junto a él Ángel García, sin embargo se escora Carlos Moreno. Y ha forzado un nuevo saque de banda, no, cerquita del banderín de córner, pero es el saque lateral. 1-0 vale el gol de Carlos Moreno en el 25 de esta primera parte. Saque lateral. Ángel la metió dentro del área grande. Presiona Alberto. Se fue arriba ese remate algo forzado de Miguel Ruiz. En este minuto 30 de juego de esta primera mitad. 1-0 gana el Club Deportivo Pozo Blanco en su vuelta tras 2 jornadas consecutivas. Bueno, no, miento. 2 jornadas consecutivas, no. Aquí se empató con Pedrera, ¿no? A 2. Y después del varapalo sufrido el pasado fin de semana en Pilas. Un Pilas que, por cierto, ha perdido 3-0 hoy con la Pedrera. ¿Sabes cómo se le ve eso? ¿Que no era tanto el Pilas o sí o qué pasó? Exactamente. La verdad es que fue un partido, bueno, hubo 20 minutos muy bien el Club Deportivo Pozo Blanco y luego desapareció cuando encajó el primer gol y que cayeron 4 y en fin. Una imagen pobre que dio el equipo que por entonces dirigía Mario Rojas.
Sancho intentó sorprender desde lejos. Toda la ventaja para el portero Molero, que ya ha sacado en corto para Siles. Oh, bien, ahí robando Pedro Gallego esa bola para Miguel Ruiz. Miguel el Ruiz mete ese balón para Antonio Sancho. Antonio Sancho dentro del área. Sancho hace un recorte, el disparo. Blocó bien Molero. Ha llegado prácticamente en dos minutos, dos veces el Club Deportivo Pozo Blanco. La cartulina amarilla para Alberto Fernández, que se le iba. Esta sí, esta falta sí son para hacerla. La falta de Alberto Fernández, la agarraron, mucho mejor agarrar que dar una patada. Y el colegiado que le mostró la cartulina amarilla. Tres hombres han visto ya la cartulina amarilla en la mañana, en la tarde de hoy. Alberto Fernández, Xará y Carlos Moreno por uno del Atlético Espeleño, Hugo. A ver, la falta se saca sin consecuencia, la botó Troyano. Se marchó directamente fuera. Antonio Jesús Troyano, llegó procedente de Lécija, 28 años. Es uno de los centrales del equipo de Espial. Y ven ahí cómo están situados, prácticamente están defendiendo en la línea de medios. El equipo de... todos están prácticamente metidos en el círculo central. 20 futbolistas en el círculo central. Y el árbitro, 21. A Germán, que cortó, quería jugar para Rafalillo. Llega Carlos Moreno, el autor del gol. La gana para el Club Deportivo Pozo Blanco. Juega atrás bien para Fran Moreno. Levanta la cabeza Fran Moreno. Mete esa bola para Xará. No hubo falta. Pedro Gallego, que llega desde atrás, pone el centro. Balón a córner, que manda Sile. Segundo saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. ¿Quién? ¿El Córdoba, que va ganando? Córdoba, que va ganando 2-1, dice aquí mi compañera Julita. Y que bueno, el Córdoba, que... Julia, por favor. Y que, por cierto, que te leí... Ahora vamos, ahora te cuento. Atención ahí al saque de esquina, Alberto, segundo palo. Hugo, que manda el balón fuera de banda. Te leí un artículo en cordobadeporte.com en torno a los padres de los jugadores de cualquier tipo de deporte. Creo que... ¡Ojo, Xará! No le pudo pegar de primera. Deja atrás para Pedro Gallego. La pone dentro del área. El remate de cabeza de Pedro Jesús. Y el posterior remate de Xará lo blocó Molero. Bueno, pues... doble ocasión para el Club Deportivo Pozo Blanco, que definitivamente, tras anotar el gol, se ha venido arriba. Está jugando más que ahora que el equipo de Espiel. Atención a la incorporación por ese costado derecho de Pedro Gallego. Y falta de Germán. Falta de Germán sobre Pedro Gallego. Decía, sí, hombre, lo estaba diciendo, que sí me encantó. Que digo que de obligado cumplimiento para... los padres que tenemos hijos jugando en algún tipo de deporte y que muchas veces queremos saber más que los entrenadores y confundimos claramente a todos, ¿no? A los chavales y, en fin, muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, están más pendientes. El entrenador le dice que juego por la derecha y el padre por la izquierda, el niño se hace un lío, sabe por dónde jugar. Bueno, pues todo eso bien explicado y con una fe, un artículo... como Dios manda y bien como una profesional, lo pueden leer en cordobadeporte.com. Escrito en La Balonera, de Julia López. Por cierto, esa fotografía, que es un fotomontaje allí en el New York Times ese, o... No, es que estuviste allí. También está bien. Bueno, de nada. Atención a la falta que va a botar Alberto Fernández. ¡Pah! Pegó mal ahí al segundo palo, evita Miguel Ruiz que la bola se pierda por línea de banda, la mete de nuevo Miguel Ruiz al área, despega la zaga del equipo rojillo, Hugo, que la saca, toda la ventaja para Ángel García. Ahí está el lateral zurdo del Club Deportivo Pozo Blanco, que insisto, en principio tenía para dos semanas como mínimo, con una fisura en uno de sus dedos
del pie derecho y que, bueno, esta gente está hecha de otra pasta y se ha recuperado, incluso ha salido en el 11 de inicio. A pesar de ello, el Club Deportivo Pozo Blanco con mucha baja. Hoy también, aparte de los lesionados, está la baja de Ismael. Este por cuestiones laborales. Es feria en Peñarroya y tiene, creo que un bar o una caseta, y por cuestiones laborales pues no ha podido venir al partido. Bueno, protesta el público de Espiel, perfectamente colocados aquí en la tribuna central. Entendieron que pudo haber falta y nada. Hoy bien, y también saque de esquina. Ni una cosa ni otra. El balón que será en el saque de portería para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Pedro Gañán golpeando con pierna derecha. El balón en el semicírculo central. Pedro Gallego mete para Ángel. Llega también la ayuda Miguel Ruiz y Antonio Sancho. Al final la bola se pierde por la lateral. Saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. 1-0. Vale el gol de Carlos Moreno. Está cayendo el líder en el Polideportivo Municipal. Un líder sólido que viene de golear el pasado fin de semana 5-1 al Montalbeño, donde el Club Deportivo Pozo Blanco perdió por 2-1. Que ha ganado todos sus partidos y que está cayendo aquí en el Polideportivo Municipal en la tarde de hoy, en esta jornada sexta. Primero de los dos partidos complicados, ¿no?, que tiene el Club Deportivo Pozo Blanco, porque el próximo fin de semana viaja hasta Lebrija con el Antoniano. Otro de los firmes candidatos al ascenso. El Atlético Espeleño lleva ya la tercera temporada. Las dos anteriores se ha quedado a las puertas del ascenso. Bueno, pues hay dos jugadores, uno por cada equipo. Ya se ha levantado Ángel y en el Club Deportivo Pozo Blanco está ahí tendido Alberto. Y va a ser necesario que entren las asistencias. Rafa Márquez, del aductor. Bueno, pues a ver si se no es nada y puede continuar Alberto Fernández. 1-0, juego detenido aquí en el Polideportivo Municipal. Están atendiendo a Alberto Fernández, minuto 39 de esta primera parte. Ahí el público espeleño que animan a lo suyo y se duele Alberto. Uy, uy. No, pero seguro que va a poder continuar. ¿No? Esa gente está hecha de otra pasta. Sí. Seguro que ahora echa un traguito de agua y ya está. Y se recupera. Bueno, aplauso en la retirada de Alberto Fernández Villa. Balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Ángel García, que va a poner el balón en juego. Lo deja para Antonio Sancho. Deportivamente cede la posesión de la bola al Atlético Espeleño. Deportividad, como no puede ser de otra manera. Y él están aplicando ahí frío a Alberto. Parece que va a poder continuar Alberto. Se duele. Quedan 5 minutos para que finalice esta primera parte, más un minutillo que dará de alargue por un par de veces que han tenido que entrar las asistencias. Pues no lo sé. El otro día allí en Pedrera pitó el final del partido antes de que llegara al minuto 90. ¡Ojo! ¡Fuera juego! Banderín arriba de Hugo. Posición antirreglamentaria. Ahora bien, se adelantó bien la defensa del el Club Deportivo Pozo Blanco. Félix Leal va a ser el encargado de poner el balón en juego. Golpeando con pierna derecha Félix. Ha cortado uno de los centrales, concretamente Siles. Otra vez la bola que le llega a Siles. En corto para Juanito. Guti. Al final el balón para Hugo. Hugo, la apertura a la banda derecha para Rafaelillo. Atención a Rafaelillo. Tiene frente a Ángel. Ha llegado también Antonio Sancho. Puede marcar. Gol. Gol del Atlético Espeleño. Gol del Atlético Espeleño. Marcó el que fuera jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, Hugo. Lo estamos cantando. Ese balón, ese centro de Rafaelillo al segundo palo.
y Hugo, que pone las tablas en el marcador. Marcó el Atlético Espeleño, marcó Hugo, 41 de la primera, Pozoblanco 1, Atlético Espeleño otro. Bueno, ahí cómo se vienen arriba los aficionados del Atlético Espeleño. Empate 1 en el marcador. Bueno, la verdad es que lo estábamos casi cantando, Estaba en una pequeña desaplicación ahí defensiva ahí en el segundo palo, Hugo, muy cómodo para hacer ese gol. Le ha hecho a su ex equipo. Ojo, que se lleva la bola ahí Pedrito Jesús, mete para Xará. Xará dentro del área, sigue Xará, la pisa Xará, da la Xará, córner. Tercero favorable al Club Deportivo Pozoblanco. Mientras hay un jugador del Atlético Espeleño que está tendido sobre el césped del Municipal. Y hace, parece que están pidiendo que entren las asistencias. El colegiado, que por lo pronto no ha autorizado nada, y va a interesarse por la situación del jugador del Atlético Espeleño. Me parece que se va a poder continuar Juanito. No ha pasado nada. Creo que en el forcejeo con Pedro Jesús, no sé, parece que igual, bueno, no ha hecho falta que entren las asistencias. Ha recuperado ahí ya Juanito. Y atención al saque de esquina, que es el tercero favorable al Club Deportivo Pozoblanco. Alberto Fernández a sacar el córner. Allá va Albertini. Ha subido. Falta de, en este caso, de Feli Leal. Subieron los centrales del Club Deportivo Pozoblanco en busca de ese remate. Estamos ya afrontando el último minuto de esta primera mitad. Empate 1 en el marcador. Resultado podemos considerarlo justo. Resultado justo. O quizá un poquito decantado para Pozoblanco, ¿no? Pues quizá haya tenido algunas más opciones. Han tenido unos minutitos muy buenos de juego. Pero pues los errores en esta, bueno, en todas las categorías, pero en esta especialmente se pagarán caros, ¿no? Lo siguiente. El balón que lo tiene Hugo, el autor del gol, apertura a la banda para la carrera de Ángel. Toda la ventaja para Pedro Gañán, que sale de su área, golpea con pierna derecha, se quita el balón de encima. Juanito, que lo mete de nuevo arriba. Atención al Atlético Espeleño, fuera de juego. Banderín arriba de nuevo, posición antirreglamentaria. Vamos a entrar ya en el último minuto de esta primera parte. 1-1 en el marcador. En el 25 anotó Carlitos Moreno, el 1-0. Empató Hugo en el 41. Hugo, que estuvo en dos etapas, creo recordar, en el Club Deportivo Pozoblanco, de donde no salió precisamente bien. ¡Ojo! El balón que le va a caer a Rafalillo. Ahí está Rafalillo. Rafalillo caracolea dentro del área. Quiso hacer ahí la bicicleta, se le salió la cadena. Alberto, que se la da a Pablo. Balón al área. ¡Uy! Por encima del larguero de Pedro Gañán. Remató Ángel en el último minuto de esta primera parte. Ángel, el dorsal número 11 del Atlético Espeleño. A poner ya el balón en juego el Atlético Espeleño. Estamos en tiempo de prolongación. Lo hemos visto aproximadamente dos minutos, ¿no? Dos o tres, parece que me ha dado la impresión ver al asistente. Sí, le está llamando la atención a Rafa Navarro para mostrarle lo que va a añadir. Tres, ¿no? Bueno, pues echa el balón al suelo Molero. Le golpea con pierna derecha. Balón para que salte Pedro Gallego. Para Miguel Ruiz. Ahí Antonio Sancho no se entendió. Y el balón para Ángel, el del Atlético Espeleño. Ahí está Ángel. Deja esa bola para Juanito. Juanito, que levanta la cabeza. Abre al costado derecho para el capitán José Manuel. José Manuel para Rafalillo.
Sigue Rafaelillo, Rafaelillo que mete la bola en el área, despejó Fran Moreno con la testa y con el pie Pedro Jesús, que se la quita de encima. Antonio Sancho, vamos a ver, se le fue un poquito el control, pero va a mantener la posesión de la bola el Club Deportivo Pozoblanco. En el costado derecho, Sharaf va a dejar la bola para que sea Pedro Gallego el encargado de poner el balón en juego. Ahí está Pedro Gallego, que creo que recordar que el pasado fin de semana fue el que faltó, ¿no? Me parece que sí. Causó baja por esas cuestiones laborales. Bueno, tiempo de prolongación aquí en el Polideportivo Municipal. Empate a uno en el marcador. El partido de la jornada entre el líder Atlético Espereño, que pase lo que pase, seguirá siendo líder una vez que finalice el encuentro, una vez que finalice la jornada. Y el Club Deportivo Pozoblanco en el debut de Rafa Carrasco, en su tercera etapa al frente del Club Deportivo Pozoblanco. En la primera consiguió el ascenso a tercera división, en la segunda dejó al equipo sexto. Mira el crono, el jiennense Hermoso Ortega, de nombre Ángel Luis. Y yo creo que cuando saque de banda va a pitar el final. Ahí está Ángel, pone el balón en juego. Sancho que peina, buscaba a Xará y final. Despejó Troyano y final. Final de la primera parte, a la que llegamos con empate a uno. La primera mitad que hasta que llegó el gol estuvo algo aburrida, pero luego se ha ido animando con el paso del tiempo y ambos equipos han tenido ocasiones para haber hecho gol. Quizás alguna más el Club Deportivo Pozoblanco, que se adelantaba en el minuto 25. Con un auténtico golazo de Carlos Moreno en el 41, empataba Hugo para el Atlético Espeleño. Descanso en el Polideportivo Municipal. Club Deportivo Pozoblanco 1, Atlético Espeleño otro. Saludos desde el Polideportivo Municipal. Va a arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la sexta jornada en el Campeonato Regional de Liga Primera Andaluza Grupo Segundo Encuentro, que miden al Club Deportivo Pozoblanco y al Atlético Espeleño. Recuerden, al descanso empate a uno, se adelantó el Club Deportivo Pozoblanco con gol de Carlos Moreno en el 25, empataría Hugo en el 41. No apreciamos cambio en ninguno de los dos equipos. El Club Deportivo Pozoblanco, que forma con Pedro en portería, Pedro Gallego, Ángel Félix, Fran, Alberto Fernández, Xará, Pedro Jesús, Miguel Ruiz, Carlos Moreno y Sancho. Para posibles cambios, Carlos, Ángel, portero suplente, Sierra, Medina y David. Tres juveniles que acompañan a Ángel y Sierra, jugadores del el primer equipo. En el Atlético Espeleño, Molero está en portería con José Manuel, Germán Troyano, Siles, Pablo, Rafaelillo, Juanito, Guti, Hugo y Ángel. Para posibles cambios, junto a, en el banquillo, junto a Rafa Navarro, Osuna, Antonio, portero suplente, Jesús Lanza, Cristian y Juan Gordón. El árbitro de encuentro es el señor Hermoso Ortega, de Jaén, auxiliado en las bandas por los señores Ortega, Susi y Meléndez Cabrera. Atención al saque de banda, balón en el área, la tiene Carlos Moreno, se da media vuelta, no pudo controlar, llega Alberto Fernández, mete la bola para Gallego, Pedro Gallego, el centro, chut de Pedro Gallego a córner. Cuarto saque de esquinas, cómo se envenenó ese balón de Pedro Gallego en el cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego de esta segunda mitad. Cuarto saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozoblanco, primero de este segundo acto, y va a haber cambio en el Club Deportivo Pozoblanco. Se va a marchar Alberto Fernández, que no puede con el aductor, y va a entrar a Sierra en el Club Deportivo Pozoblanco. Se ha sentado ya Alberto Fernández, que no puede. Ya se retiró con problemas antes del descanso. Y va a salir Sierra. Se marcha un centrocampista, entra un media punta. Tendrá que recomponer la línea, las líneas, el técnico del equipo pozalbense.
Ahí se saluda con Germán, se marcha Alberto Fernández, que se ha intentado probar, no ha podido, recibe ahí el cariñete de Rafa Carrasco. Y vamos a ver dónde se colocan ahora. Bueno, pues parece que se va a quedar ahí en la posición que ocupaba Alberto en ese 4-4-2 con el que está jugando el Club Deportivo Pozoblanco. ¡Atención ahí! Problemas para despejar esa bola de Félix Leal. Al final el balón durmió en los dominios de Pedro Gañán, que ya puso el balón en juego. 1-1 en el marcador. Sexta jornada en el campeonato de Liga. Primera Andaluza, grupo segundo. Club Deportivo Pozoblanco 1, Atlético Espeleño 1. Y ahora es Uti el que se queja de un golpe recibido en la boca. Ahí en ese forcejeo que ha tenido con un jugador del Club Deportivo Pozoblanco, el árbitro que no ha señalado nada, saque de banda. José Manuel, el capitán que pone el balón en juego, lo mete dentro del área, hay que sacar la bola de ahí. Expeditivo ahora, viene Félix Leal, se hará que la intentaba bajar para Sierra. Pelea ahí, Sierra con mano de Carlos Moreno, involuntaria, pero mano de Carlos Moreno. Ahí le estaba encimando Juanito, la saca ya Germán para Rafalillo, control de Rafalillo, la amaga con el centro, la pone, Fran Moreno que la saca con la testa, Pedro Gallego y otra vez Fran Moreno, ahora con la zurda. La bola arriba, Carlos Moreno, que no puede llegar a esa bola, sí, Antonio Sancho. Ahí está defendiéndose como puede el Club Deportivo Pozoblanco y ese remate de espaldas de Hugo se marchó arriba. Ya en este minuto 4 de juego de esta segunda mitad. Balón en saque de portería para el Club Deportivo Pozoblanco. Ahí le van a dar el balón a Pedro Gañán. Lo sitúa ahí en el piquito del área pequeña y va a golpear con pierna derecha. Ahí el balón a la línea de medio, de tacón la quería jugar Sharaf. Hugo, se la puede llevar Pedro Gallego, la bola en saque de banda para el Club Deportivo Pozoblanco, prácticamente a la altura del banquillo que dirige Rafa Carrasco en su debut al frente del equipo la pasada temporada. Dirigió hasta Navidad al La Voz, que terminó descendiendo de categoría. La bola que se ha perdido por línea de banda, sacará de manos el Atlético Espeleño, costado izquierdo. La bola ya que la tiene Germán y Rafa Navarro, que ha mandado a hacer ejercicio de calentamiento aparte de su banquillo. Se avecinan cambios. Ya se ha visto obligado a hacer uno el Club Deportivo Pozoblanco por la lesión de Alberto Fernández. Ha entrado en su lugar Sierra, que es uno de los dos jugadores que tiene en el banquillo Carrasco del equipo senior, del primer equipo. El otro es el portero Angelín Arévalo. Los otros tres son juveniles. Balón al área, Molero que tiene que despejar con los puños y Germán, que quería alejar esa bola que al final tocó en Sará, saque de portería. Decíamos que el Atlético Espeleño busca el ascenso en esta tercera temporada. El ascenso a tercera división lo lleva intentando las dos anteriores temporadas. El año pasado quedó tercero y la 2013-2014 quedó segundo. Ya con Rafa Carrasco, con Rafa Navarro, perdón, en el banquillo. Después de sus ascensos de la regional preferente. Ascendió a la primera andaluza temporada 2010-2011. Quedó octavo, tras quedar campeón de la preferente cordobesa, la 2009-2010. Llega aquí al Polideportivo Municipal con 5 victorias. 3 como local, 2 como visitante.
con 8 goles marcados en el Municipal de Espiel y 4 lejos del el campo espeleño, mientras el Club Deportivo Pozo Blanco no ha ganado todavía en casa, suma una victoria como visitante, 2 empates y 2 derrotas. El balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco en el encuentro de la pasada temporada. En el derbi lo ganó el Club Deportivo Pozo Blanco por la mínima con gol de Isidro en el último minuto de la primera parte. Era por entonces la temporada 12ª. El Pozo Blanco era segundo por entrecallos entonces con 26 puntos. El Atlético Espeleño era cuarto con 23. Atención al Atlético Espeleño que progresa por banda derecha. Saca el balón a la banda. Saque lateral de Hugo. No, va a dejar que sea un compañero. El capitán. El lateral derecho, José Manuel, encargado de poner el balón en juego. Ahí le está corrigiendo la posición a Carlos Moreno. Ahora en defensa. Rafaelillo, de nuevo el balón para José Manuel, Rafaelillo, atrás para Pablo, ahí presiona ahora en este caso Xará, ya en terreno del equipo el visitante, juega Germán con la zurda, que fuera jugador del Club Deportivo Pozo Blanco y que llega del Cartagena esta temporada. Saque de banda, ya la puso en balón Germán, la verdad es que el balón de juego Germán está como cuando vino, no ha puesto ni un gramo, Germán. Espigado, delgadito. Con la derecha, con la diestra, la pone el balón para Guti, que no controló. Y atención Antonio Sancho, que monta la contra para el Club Deportivo Pozo Blanco. Balón en profundidad para Miguel El Ruiz. Llega antes Molero. Blocó Molero. Estamos hablando anteriormente de los resultados de la pasada temporada en los enfrentamientos de estos equipos. Allí en Espiel, empate 2 fue el resultado. Los goles del equipo pozalbense los marcó Isidro, que anotó los dos. Se puso por 2 veces por delante en el marcador y luego pues el 1-1 lo anotó Raillo y el 2 definitivo en el 77 Ángel, uno de los centrales. El balón que será para el Club Deportivo Pozo Blanco, no, para el Atlético Espeleño. Ahí. Así le ha rectificado su asistente y ahora. El saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Protesta ahí Germán. También el banquillo del Atlético Espeleño. Al final la bola. Insisto, el saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Pedro Gallego. El línea no, el línea dice en un sitio, el árbitro en otro. En vez de compañeros parece que son enemigos, cada uno. Hay falta de Miguel Ruiz Clara. Ahí sí se pueden hacer la falta, llevamos 10 minutos de juego de esta segunda parte. Empate a 1 en el marcador en el partido de la jornada en esta primera andaluza, grupo segundo. Empata el Atlético Espeleño en Pozo Blanco, empata el líder. Balón a córner en ese despeje de Félix Ruiz, será el tercero que vote el Atlético Espeleño. 2 votos en la primera parte y este es el primero de la segunda mitad. 3 votos en la primera parte del Club Deportivo Pozo Blanco y 1 en esta segunda. Va a ser Ángel el encargado de poner el balón en juego, de votar este primer saque de esquina de este segundo acto. Y atención ahora a las marcas, Ya va el golpeo con pierna izquierda, cerradito de puños. Manda de nuevo el balón a córner. Pedro Gañán. El mismo protagonista Ángel, dispuesto ya a poner el balón en juego. Ahí está el interior zurdo.
Golpea con la pierna izquierda y ahora sale y bloca perfectamente Pedro Gañán, que saca ya, intenta son para tres largo para el goleador de hoy, Carlos Moreno. Carlos Moreno que la controla, Carlos Moreno que va por la línea de fondo. Vamos a ver quién la acompaña. Pisa la bola, juega hacia atrás, tiene a Xará, con él se... ¡Ay! No llegó a controlar Xará, pero era buena la intención. Fran Moreno que intentaba despejar esa bola. Pedro Gañán que tiene que salir de su área para despejar ese balón. Pedro Jesús Chacarita con el pecho. La baja y abre al costado derecho para Pedro Gallego. Gallego para Xará. Saque de banda. Favorable al Atlético Espereño. Empate a uno en el marcador. Sexta jornada en el debut de Rafa Carrasco al frente del Club Deportivo Pozo Blanco en el banquillo. Creo que hubo mano de lo que protestaba Sierra, que hubo mano de Germán en el suelo, pero no lo ha considerado punible el colegiado de turno. Atención a la internada de José Manuel, la pone José Manuel. Bloca, se adorna Pedro. Estaba ahí ya preparado Hugo en el área para en busca de ese posible remate. Ángel, ahí le quería meter esa bola para Miguel Ruiz. Sierra que está a punto de llevarse esa bola, sin embargo es el Atlético Espeleño el que juega. Ángel, ojo que se puede llevar, falta, no, sí, falta del delantero, falta de Guti. No, falta solo, falta de Guti, no había tarjeta. 13 minutos de juego de esta segunda parte, empate a uno en el marcador, aquí en el Polideportivo Municipal. Pedro Gañán, ahí golpeando con pierna derecha. La bola para que... ahí en el salto Ángel y Pedro Gallego. Ha quedado peor parado Pedro Gallego, aunque continúa. Y va a haber cartulina amarilla, ahora sí, para Ángel. Cartulina amarilla para Ángel García. En el Club Deportivo Pozo Blanco, nuevo hombre amolestado. En este minuto 14 de este segundo acto. Cartulina amarilla para el lateral zurdo Ángel García. Para mí, clara. Y la falta que la va a botar Ángel, pero el del Atlético Espeleño. Ahí que está ya situado, está colocando el balón. Y vamos a ver. Atento a las marcas. Que vaya otro, dice. No quiere que Ángel se quede ahí en la barrera. Y atención ahí al lanzamiento de la falta. Ángel junto al balón. Directamente fuera. Se marchó fuera ese lanzamiento de la falta. En este minuto 15 ya de juego. De esta segunda mitad. Comentábamos anteriormente que el Atlético Espeleño viene de ganar 5-5 goles a 1 al Montalbeño, con goles de Guti, el 1-0, en el 9, en el 34 empató Delgado, Hugo Haría el 2-1, Juan Cordón el 3-1, Ángel el 4-1 y el 5-1 definitivo, de nuevo Ángel en el 72. Ahora hubo falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. La falta que le va a botar Carlos Moreno ante la ausencia de Alberto Fernández por lesión. Se retiró en el minuto 2 de esta segunda mitad. Al Carlito Moreno que mete la bola en el área. Directamente a las manos de Molero. Sacó sin consecuencias esa falta. Y ahora muy largo ese balón de Molero. Que se perdió por el costado izquierdo de la defensa del Club Deportivo Pozo Blanco. Ángel García. Sacó ya. Buscaba Miguel Ruiz. Miguel Ruiz que cae. Le hicieron falta. Otro que se duele de la cabeza.
este partido casi todo el mundo da la cabeza, ¿eh? Como los conejos. Ya se ha puesto el balón en juego. Ojo, Xará, la bola para Xará dentro del área. Mano, penalti, 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 penalti. Penalti, 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 penalti. Penalti clara por esas manos. Oportunidad del Club Deportivo Pozo Blanco para ponerse por delante en el marcador. Y con confianza. Lo que no sé es por qué no muestra la cartulina amarilla. Las manos son todas cartulina amarilla, ¿no? Dice el reglamento, creo. Carlos Moreno, que se ha ido con mucha intención. Ojo que puede llegar el segundo para el Club Deportivo Pozo Blanco. Molero bajo palo. Carlos Moreno que va por la bola, golpea con pierna derecha. Gol, 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 gol. Gol. De Carlos Moreno. Gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Minuto ya 18 de esta segunda parte. Anota el Club Deportivo Pozo Blanco desde los 11 metros. Convierte Carlos Moreno. Minuto 18 de este segundo acto. Club Deportivo Pozo Blanco 2. Los dos de Carlos Moreno. Atlético Espeleño 1. Hugo. Bueno, pues ya el Club Deportivo Pozo Blanco que se vuelve a poner por delante en el marcador. Vamos a ver si aguanta algo más que en el primer acto, cuando en el 25 Carlitos Moreno, de un zapatazo precioso desde fuera del área, ponía por delante en el marcador a su equipo. Vemos ahí al técnico del equipo visitante con su libreta y con su bolígrafo anotando. Supongo que no tardará en hacer algún cambio. Llevan ya bastante tiempo haciendo ejercicios de calentamiento buena parte del banquillo. Del Espiel, que tiene hoy 3 bajas, también hasta 5 el Club Deportivo Pozo Blanco. Ojo, Charaz, que bien se lleva esa bola, la guarda, juega atrás para Ángel García. Muy fuerte ese lanzamiento de Ángel García, que termina por perderse por la línea de fondo. Habrá saque de portería para el Atlético Espeleño. No deja de dar instrucciones Rafa Carrasco. Oh, la sacó ahí con pierna derecha Molero. La ponga arriba. Ojo que puede llegar Rafalillo. Ahí está Rafalillo. La puso Rafalillo. ¿Dónde va? Ahí el balón que le llega a Juanito. Insiste ahora por ese costado derecho el equipo visitante. Al final es Hugo el que va a poner el balón en juego. Lo hizo de manos para José Manuel. Gana unos metros el equipo de ese Espiel, que de nuevo pondrá el balón en juego. Ahora en esta ocasión va a ser el lateral derecho José Manuel el encargado de poner el balón en juego. Rafalillo atrás. Presiona ahí bien el Club Deportivo Pozo Blanco. Está a punto de ganar la sierra. Ahora hay que correr ahí. Fran, bien metiendo el cuerpo Fran. Se lleva la bola Fran. Eso es falta y tarjeta y a la calle. Ojo que va para la calle, lo va a echar. Creo que lo va a echar, ¿no? Creo que lo va a echar. Creo que lo va a echar, ¿no? Oh, amarilla. Oh. Amarilla Guti. Pues por menos. Por menos, por menos. Por menos echan un tío a la calle. Bueno. Pues cartulina amarilla para Guti. Segundo hombre amonestado en el Atlético Espeleño. La vio en el minuto 9 del primer acto Ángel. Bueno, ya sí parece que se ha decidido ya en hacer el cambio en el Atlético Espeleño. Va a mover ya el banquillo Rafa Navarro.
Pedro Gañán, golpeando con pierna derecha. La bola arriba, Germán que despeja con la testa, Miguel Ruiz, Sará. A ver quién la baja. Miguel para Antonio Sancho, con el pecho la quiere controlar, sigue Antonio Sancho. Pudo haber falta, dice el colegiado que no hubo falta. Fran Moreno con el pecho que manda la bola fuera. Saque de banda. Y ahora vamos a ver que el asistente ha llamado al colegiado y a quien se va a mostrar cartulina amarilla, algunos de los jugadores que están allí haciendo ejercicios de calentamiento. Vamos a ver a quién. Pues a un jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, no me parece, ¿no? A uno de los juveniles del Club Deportivo Pozo Blanco, me parece que ha sido a Medina o a Carlos. Bueno, pues se va a reanudar el partido. Hemos superado el Ecuador de esta segunda parte. 2-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Germán ha pitado falta de Pedro Jesús. Falta de Pedro Jesús. Y como digo, va a preparar el primer cambio. Va a salir Jesús Lanza en el Atlético Espeleño. Vamos a ver el hombre que se marcha. Se va a marchar Ángel por Lanza. Bueno, no va a modificar mucho, porque bueno, se marcha un media punta y entra otro. Bueno, se marcha Ángel, entra Lanza, minuto 23 de esta segunda mitad. Y parece que va a ser el que le va a pegar al balón. Mira, ha salido en frío y le va a pegar ya. Ojo, que este tiene calidad en su bota. Balón al área, no remata nadie. Sí, lo hizo José Manuel. Le cae de nuevo el balón, lo pone dentro del área para Hugo. Hugo de espaldas a portería, la saca fuera José Manuel. Uy, 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 no saca el balón. Arriba. Se marchó arriba en este minuto 24. Es el lanzamiento de uno de los centrales de Siles. Bastante desviado. 2-1 en el marcador, minuto 24. Y bueno, ahí se está doliendo el jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, Ángel, que ya se levanta. Y va a salir David, va a debutar un juvenil, David. Creo que este chaval no es un delantero. El equipo juvenil de Alberto Fernández, que por cierto, volvieron a perder ayer. Ha entrado en Barrena el equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco, que arrancó de una manera espectacular el campeonato liguero, pero que... Bueno, y ahora va a haber cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Va a debutar David Rubio. Vamos a ver el hombre que se marcha Antonio Sancho. Bueno, pues se marcha Sancho. Por David en este minuto 70 de partido. Aplausos para la despedida de Antonio Sancho. Que ahora tiene el dudoso honor de ser el primer cambiado. Antes era Miguel Ruiz. En la época de Mario Rojas. Siempre era el primero que salía. ¡Uy! El remate de Troyano. Se marchó fuera. Sí. No, hombre, pero que dijiste, cambio no por cuestión de... El cambio de Alberto ha sido obligado por lesión, ¿no? Pero que generalmente siempre El primer cambio cuando salía en el 11 de inicio era Miguel Ruiz y Sancho era una... Bueno, Sierra, que se duele ahí de un golpe ahí recibido.
Y ya se levanta el jugador que ha llegado procedente del El Peñarroya. Y ahí está, jugando ya Sierra, que presiona ahí a Molero. Y va a sacar el balón con claridad el equipo de Espiel. El líder está cayendo en el Polideportivo Municipal por 2-1. Bueno, lo he visto ya. Hay un cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Xará ha bajado a la posición de... ha retrasado su posición a lateral derecho. En el centro de la defensa ha metido a Pedro Gallego, que forma pareja de central con Fran Moreno, y en la izquierda sigue Ángel García. Y ha colocado por delante de Xará a David, dejando como punta de lanza a Sierra, hombre más adelantado en el Club Deportivo Pozo Blanco. Balón a la esquina, en una de las subidas de Germán. Es el quinto saque de esquina favorable al Atlético Espeleño. 4 ha botado el Club Deportivo Pozo Blanco y va a ser Lanza. Jesús Lanza, el encargado de poner el balón en juego. Atención ahora a la jugada, balón parado, 28 minutos de esta segunda parte. La bola al área, la saca Pedro Jesús, el Chacarita. Sierra, que corre por esa bola también Rafalillo, al final se la lleva Rafalillo. Atención al Atlético Espeleño, que cuelga balón en el área. Falta, había una carga clara. Había una carga clara sobre Xaraf. Queda un cuarto de hora. Ahora cuando se arrimen un poquito más cerca, tenemos más cerca en alguna jugada por aquí cercana, sacamos una instantánea. Bueno, y nuevo cambio en el Atlético Espeleño, que va a realizar el segundo. Dos ha hecho ya el Club Deportivo Pozo Blanco, y ahora va a ser Cristian. Y vamos a ver el hombre que se va a marchar, aunque antes habrá que botar la falta y esperar que ellos tengan, el Atlético Espeleño tenga la posesión de la bola para poner, para producirse el cambio. Bueno, va a ser Carlos Moreno el encargado de poner el balón en juego. Y está también Juan Cordón. Va a haber un doble cambio, parece, en el Atlético Espeleño. El bigoleador Carlitos Moreno, que mete el balón en el punto de penalti. Creo que hubo falta de Pedro Gallego. Y va a haber un doble cambio. Va a haber un doble cambio en el equipo de el Atlético Espeleño. El balón ahí en tres cuartos de cancha dividido. Pedro Gallego metió el cuerpo. Al final la bola se la lleva Hugo. Falta de Fran Moreno. Aplicó en principio la ley de la ventaja. Y señaló esa falta. La falta, los galones para lanzar las faltas. Ahora las tiene Jesús Lanza desde que ha entrado en el terreno de juego. Queda un cuarto de hora, quedan 15 minutos más el alargue. Y atención al lanzamiento de la falta. Este le va a pegar ahí a portería, ¿eh? Lanza le va a pegar a portería. Y Carrasco, que le dice que a Sierra que se vaya arriba. Allá va Lanza, la barrera, míralo. Tenía razón, le estaba y al final le llega el balón. Tenía razón Carrasco, que decía que se fuera ahí, que ahí no hacía nada. ¿Eh? Exactamente. Bueno, si te están mandando ahí, pues vete ahí. Bueno, además le ha llegado el balón. Bueno, pues se va a producir ese doble cambio en el Atlético Espeleño. Van a entrar con el dosar 15 Cristian y Juan Cordón con el 16. Vamos a ver los hombres que se marchan. No, pues todavía no. Tiene todavía el balón en posición el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí no ha pasado nada. Se cayó al suelo Carlitos Moreno. Félix Leal, que está a punto de llevarse la bola. Sin embargo, es Guti, que tiene una tarjeta. Bien ha llegado ahí el juvenil. Uy, está a punto de llevársela el balón el juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco, que ha debutado David Rubio.
Bueno, ese balón de Pedrito Jesús, el Chacarita, y el bote. Esperó el bote. Y se le fue el balón a David. Bueno, pues en líneas que no se da cuenta que le están pidiendo el cambio. Gallego, Fran Moreno para Pedro Gañán. 32 de esta segunda parte. 2-1 está ganando el Club Deportivo Pozo Blanco. 2-1 pierde el líder en el Polideportivo Municipal. Sería su primera derrota en las seis jornadas que... Esta es la sexta que se está disputando en esta primera andaluza. A pesar de ello, seguiría siendo líder, pero ya no invicto. Pero todavía queda un mundo, ¿eh? Queda todavía mucho partido. Molero. Se retrasa ese doble cambio. Puso el balón en juego para Hugo. Con Xará, Pedro Gallego que despeja. Ahí está Félix Leal. Largo ese balón para Félix Leal. Ahora sí se va a producir ese doble cambio. Van a entrar Cristian y Gordón. Y vamos a ver, se va a marcha Guti. Hay cartulina amarilla al delegado por retrasar el cambio, será, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ya se ha producido. Minuto 33 de esta segunda parte. Saque lateral para Sile. Se apoyó en Hugo. Otra vez para Sile. Hugo. Oxigena y abre al costado derecho Juanito para Rafalillo. No controló de primera Rafalillo ahí en la pelea con Ángel. Y el que se ha marchado ha sido Germán. Sí, Germán. Se marchó Germán. Han entrado Cristian y Juan Gordón. En el 34. Por Guti y el lateral zurdo Germán. Se ha podido hacer daño ahí. Estroyano. Y ya está ahí, moviendo la bola el Atlético Espeleño. Y ahora va a haber cartulina amarilla para Pedro Jesús Arévalo, que este no tenía. Cartulina amarilla para Pedrito Jesús. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Muy acertado por tu parte. Al final habremos estado unos 350 por ahí, 400 espectadores. 400 espectadores. Bueno, la verdad es que yo creo que el partido a priori lo merecía. Llegaba el líder aquí al Polideportivo Municipal, que está cayendo. El año pasado también perdió por la mínima con gol de Isidro en el minuto 45. En este se ha adelantado por dos veces el Club Deportivo Pozo Blanco y, como decía Carrasco, que está haciendo bueno aquel dicho de entrenador nuevo, victoria segura por el momento. Hugo. El balón para Gordón. Despeja Ángel. Se hará con Hugo. Al final se la lleva Hugo de tacón. Quería jugar Hugo. Se le dio la bola a Xará. Ahí está Félix Leal. Y ha pasado a jugar por delante de la defensa después de los cambios que ha hecho Rafa Carrasco. Que sigue ahí de pie en el volante del banquillo. Y atención de nuevo a Rafalillo. El centro de Rafalillo. Pedro Gallego que despeja la bola que le cae de nuevo a Rafalillo. La vuelve a meter dentro del área. Uy, ha estado a punto de colárselo en propia meta Ángel. Balón en saque de esquina. El sexto. Uy. Balón. El saque de esquina. Atención a... El lanza. Pone el balón. Bien. Blocó ahí
Pedro Cañán, que se adorna, y Carrasco, que va a hacer un nuevo cambio. ¿Quién va a sacar a Medina? Este ya debutó el año pasado. Ese debutó ya el año pasado. Jugó dos partidos seguidos, además, muy bien. Luego, pues, desapareció. Está pidiendo tranquilidad Rafa Carrasco. ¿Cómo vive ahí los partidos Rafa Carrasco? ¿Sí? Sí, no me extraña, porque además tiene una tarjeta y es posible que se marche Ángel. Vamos a ver si se produce ese cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Ángel, que se está haciendo ahí el loco, esperando a que lo llamen. Alguien se tendrá que... ¿Quién se va a marchar? No, Ángel no. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Sí. Entra Medina, lateral zurdo. Zurdo nato. En el minuto 37 de esta segunda parte. Sharaf. Sacó ya. Ahí no. Ojo, Pedrito Jesús, que metía la bola arriba. Bueno, Medina va a jugar por delante de Ángel. Ángel lo va a dejar ahí en el lateral zurdo. Y Medina jugará por delante. Ya, claramente, un 4-5-1 en el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí como solo como hombre en punta sierra. Atención a Rafalillo, que se lleva esa bola por ese costado derecho. Tiene junto a él a Pedro Jesús. Sigue Rafalillo. Rafalillo, que se va por el centro. El disparo de Cristian se marchó fuera. En este minuto 38. 2-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Y va a haber otro cambio en el Atlético Espeleño. Va a hacer el último cambio Rafa Navarro, que por el momento se le atraganta el Club Deportivo Pozo Blanco. El año pasado no consiguió ganarle, un empate y una derrota, y ahora está cayendo. Atención a Cristian, balón para Lanza. Lanza, que la mete en el área, deja pasar ese balón para Siles. Ahí está Siles, la pone Siles. Bien será. Ahí cortó Será. Balón para el Atlético Espeleño. La tiene de nuevo Siles ahí para Cristian. Bien será. La gana Será, que juega para Sierra. Sierra, la bola ha salido. Saque de banda. Saque de banda para el Atlético Espeleño a la altura de su banquillo. Ahí está uno de los centrales, Siles, que ya pone el balón en juego. Lo hizo para Hugo. Ahí está Hugo, el disparo de Hugo. Bien, Pedro Cañán. Minuto 40. Quedan 5, 85 de partido, y quedan 5 para que finalice el partido. El Club Deportivo Pozo Blanco, que acaricia su primera victoria como local. Y ahora ahí pudo haber cartulina, ¿no? Sí, creo que la va a haber. Sí, efectivamente. Nuevo hombre molestado en el Atlético Espeleño, uno de los que acaban de entrar. Gordón. Y va a haber cambio, va a entrar Osuna en el Atlético Espeleño. Y vamos a ver el hombre que se marcha del terreno de juego. La falta, la bota Carlos Moreno. Sierra, que intentaba el remate. Pedro Jesús, que vuelve a meter el balón en la frontal del área. Sierra, Sierra, no la controló Sierra. La gana el Atlético Espeleño, y está ahí como un central más Pedro para ganar esa bola y llevarla hacia su propio terreno. La cartulina amarilla ha sido para el capitán José Manuel en el Atlético Espeleño.
Bueno, pues quedan 4 minutos, menos de 4 minutos más el alargue a este partido. Ahora hubo falta de Carlos Moreno y ahora sí, parece que se va a producir el cambio. Parece que se va a producir el cambio. Y vamos a ver el hombre que se marcha, Juanito. Se marcha Juanito y entra Osuna. En el 42 de esta segunda parte. Vaya. Lanza que pone el balón para Hugo. Evita Sharaz que la bola se pierda por línea de fondo, que sería córner. Sharaz pelotazo arriba. ¿Para quién? Ahí intentaba pelear por esa bola Carlos Moreno. El balón que lo tiene Juan Cordón. Ojo, peligro dentro del área. Puede marcar. Providencial ahí. Pedrito Jesús primero y luego Medina. Para despejar ese balón. Todavía. Esto no está finiquitado. No se mueve nadie. No se mueve nadie del Polideportivo Municipal. Nuevo saque de esquina. Que es el séptimo. Para el Atlético Espeleño. Y atención. Lanza otra vez. Al lanzamiento. Bola en el área. El remate pudo haber falta. Córner otra vez. Hay córner que es el octavo. Octavo córner. Se cambia de banda. Lanza. Para lanzar. De esquina. De nuevo con la zurda. Comienza el baile dentro del área. Allá va el balón. La sacó Medina. La bola que la tiene Hugo. Hugo que le encima ahí Fran Moreno. La saca fuera para su capitán. Pedro Gallego que despeja de primera. De segunda lo hizo. Ahí David en Rubio. Vuelve a meter el balón dentro del área. Peligro, puede marcar. Penalti. Para mí penalti. Jugada para la polémica. En este minuto 44. Posible penalti de Pedro Jesús. Atención que está pasando por sus peores momentos el Club Deportivo Pozo Blanco. Juega Hugo. Juega el Espeleño. El lanzamiento de Hugo blocó. Pedro Gallego. Va a haber cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. Va a entrar otro juvenil, Carlos. Claramente para perder tiempo. Apura las opciones. Es curioso que hay varios jugadores del juvenil que llevan entrenando desde principios de temporada con el primer equipo. Y que, bueno, han sido otros los que han entrado en convocatoria. Algunos hasta van a debutar, como es el caso. Cartulina amarilla para Lanza. Cartulina amarilla para Lanza. Y vamos a ver el asistente que está ahí hablando con el colegiado y alguna valía. Vamos a ver que alguien va a echar. Vamos a ver a quién va a echar. Alguien va a echar del banquillo. Sí, alguien va a echar del banquillo. Los árbitros, desde luego, los hienenses, siempre la monta. Están más pendientes de lo que pasa en el banquillo. Ah, no, a una cartulina amarilla, no. Pues a otro. Sí. Van a molestar a uno del banquillo y han echado al preparador físico, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Ahí esté preparado Carlos en el Club Deportivo Pozo Blanco para entrar. Tiempo de prolongación. Y va a ser Carlos Moreno, el hombre, el bigoleador hoy del Club Deportivo Pozo Blanco, el hombre cambiado. Se marcha Carlos Moreno y entra otro Carlos, que debuta. El minuto ya 90. 3 minutos ha dado de prolongación el colegiado del encuentro. Muy protestado por la parroquia espeleña. Shara. Metiendo esa bola, bien peinó David en Rubio para Sierra. Sierra que cae, falta. Ahí le hacen falta a Sierra.
Falta favorable al Club Deportivo Pozo Blanco, que acaricia su primera victoria como local en el presente campeonato de Liga. Y además frente al líder y hasta hoy invicto Atlético Espeleño. Atención ahí a la falta. Vamos a sentarnos, señores. Sentarnos. Por favor. Vamos a ver la falta que va a botar ahí el Club Deportivo Pozo Blanco. Está junto al balón Sierra y Xará. Deja para Xará. Xará saca algo de ahí. Nada. No ha sacado nada Xará. Que al final termina con tirarse al suelo. Para perder ahí un poquito tiempo. El árbitro que no ha picado. Y el balón que ya sigue en juego. 2-1 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Recta final del partido. Agónico final aquí en el Polideportivo Municipal. Medina Frencón junto con Rafalillo. Rafalillo que se va de Medina. No pudo huirse de Óscar. Ha llegado Osuna. Y ha estado a punto de ganar el balón para su equipo. Tiempo de prolongación. Xará lo que está es agotado, ¿eh? Está reventado. Saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Que sí, ya saborea la victoria frente al Atlético Espeleño. Saca de manos Ángel García. A ver el balón, el disparo, fuera. Ahí se marchó fuera ese el lanzamiento del el chaval, el Carlos. Y a la carga el Atlético Espeleño. Todavía no sé, ahí queda todavía un minuto de prolongación. Sierra, la bola que se la puede llevar. Ha estado a punto de hacerlo ahí David Rubio. El balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco, que se va a tomar todo el tiempo del mundo para poner ese balón en juego. Ahí está Sharaf. Pide sitio ahí al colegiado de turno. Falta de Sierra, clarísima. La falta de Sierra, no hay tiempo para más. Y final. Final del partido. Al final ganó el Club Deportivo Pozo Blanco al Atlético Espeleño, que llegaba como líder e invicto al Polideportivo Municipal y que cosecha su primera derrota, aunque no lo va a mover de esa primera posición de la tabla clasificatoria, aunque sí va a estar tan cómodo. Se adelantó el Club Deportivo Pozo Blanco en el minuto 25 con gol de Carlos Moreno. En el 41 empataría Hugo. Con ese resultado se llegó al descanso y en la segunda mitad, en el minuto 63, Carlos Moreno transformaba un penalti por unas manos de un defensor espeleño, haría el segundo y definitivo en gol del partido. Primera victoria del Club Deportivo Pozo Blanco en el Polideportivo Municipal, segunda en lo que llevamos de campeonato liguero, en el debut de Rafa Carrasco al frente del Club Deportivo Pozo Blanco en su primera etapa. Y vamos a ver qué nos comentan los técnicos en sala de prensa aquí en el Polideportivo Municipal. Ganó el Club Deportivo Pozo Blanco por 2-1 al Atlético Espeleño. El tío arbitral que sale, que es despedido con pitos por la parroquia espeleña. Muy igualado. En un momento ha estado el Pozo Blanco, ha competido mejor que nosotros y yo creo que ha estado un partido muy igualado. Yo pienso que lo justo hubiese sido un empate, pero bueno, la verdad que si se han llevado la victoria, pues nada a cojetar, ¿no? Un partido con pocas ocasiones, ¿no? Sí, un partido muy táctico, un equipo que sabíamos que el primero que se equivocase, pues perdería el partido. Nosotros no hemos equivocado en el primer gol, ellos no atacar bien la segunda jugada. Y bueno, y el penalti que creo que a lo mejor lo ha dado en la mano, no sé si ha sido un penalti. O sea, pues habrá sido penalti.
Y nada, 3 puntos que se queda el Pozo Blanco y nada, simplemente darle la enhorabuena. Rafa, yo he visto, bueno, 2 preguntas en una. Una sobre todo para un entrenador como tú, que era un jugador fino, técnico, ofensivo. Ver la primera parte que tu equipo ha hecho ha sido un poco decepcionante. Y luego la segunda parte quizás no había aprovechado bien la banda derecha vuestra con Rafaelillo, que habéis creado muchísimos problemas y ahí no habéis terminado de sacar el partido, de haber podido empatar, ¿no? Bueno, la verdad que yo no estoy contento con la primera parte de mi equipo porque no hemos competido, ¿no? Porque no. Después es cierto que no había mucho juego porque también ellos tampoco han arriesgado ninguna pelota porque desde que saqué el portero han hecho juego directo para aprovechar la segunda jugada y la verdad que nosotros no hemos estado en la primera parte del partido, ¿no? Que no haya jugado bien mi equipo, que es que no hemos tenido ocasiones de poder jugar, ¿no? Habéis tocado mucho más al fútbol sala en la primera parte que al fútbol en sí, ¿no? Habéis sido poco agresivos, ¿no? Sí, sí, ya lo estoy diciendo, que en la primera parte de mi equipo no ha estado, ¿no? Pienso que quitando los últimos 10-15 minutos del primer tiempo, que hemos apretado un poquito más, la primera media hora no hemos competido, ¿no? Rafael, hemos visto que Jesús Lanza no ha salido de inicio, ¿a qué ha sido debido? Bueno, todos sabíamos que Chará es un hombre que tiene muchísimo recorrido, hemos querido tapar esa banda y nada, ya jugará otro partido, ¿no? Simplemente era eso, tapar la banda y hemos preferido que jugase hoy Ángel, ¿no? Ha habido demasiado respeto entre los dos equipos, ¿eh? Bueno, está claro, ¿no? Que el Pozo Blanco siempre es Pozo Blanco, un equipo con muchísima historia y la verdad que respeto, no sé, puede ser que sí, que haya sido esa sea la palabra que defina bien lo que hemos tenido los dos equipos, ¿no? Yo creo que a tu equipo precisamente le ha pesado la historia de este campo y también yo tengo que reconocer una cosa, yo lo decía en las ondas también, que el Pozo Blanco no va a mantener la intensidad que ha mantenido en este partido, porque claro, hoy a vosotros invito y va a ser muy difícil que mantenga durante 90 minutos la intensidad que ha tenido, ¿no? Yo creo que vosotros vais a terminar dentro de los 4 por el equipo que yo he visto primero. ¿Ese es vuestro objetivo? No, nuestro objetivo no es otro que quedar entre los 8 primeros para la nueva competición que se va a crear el año que viene. Y para eso hay otros equipos que se han gastado muchísimo dinero, como el Estrella San Agustín, que han apostado muy fuerte, Morón. Nosotros, nuestro objetivo. Terminando el ascenso también a tercera, ¿no? Nuestro objetivo es, está claro, en el mes de abril cuando estemos en qué posición estamos y si podemos pelear por algo más, se peleará, pero nuestro objetivo primordial es quedar entre los 8 primeros. Has quemado al final todas las naves, o sea que tú has buscado el gol con una intensidad tremenda, ¿no? Vamos, intensidad, con una intención tremenda, ¿no? Porque has metido hombres arriba, tal vez con tantos hombres arriba no ha dado resultado. Bueno, creo que al final hemos llegado varias veces con peligro, hemos puesto línea de 3, hemos arriesgado. Y bueno, hemos tenido un par de ocasiones para poder empatar el partido, pero no ha entrado el balón y nada más, ¿no? Rafael, al pequeño no le ha faltado quizá algo más de movilidad y más rapidez en el centro del campo, aprovechando la rapidez de los extremos. Ya lo he dicho, que hoy no hemos competido, ¿no? Yo pienso que la primera parte no hemos estado en el partido, no nos hemos ofrecido para poder salir con el balón jugado y nada más, ¿no? En la segunda parte creo que hemos creado algún juego más, ¿no? Dos detalles, la rapidez del campo, a lo mejor estáis adaptados a jugar en otro tipo de superficie, se ha notado, y luego también en el calzado, ¿no? Algunos jugadores han resbalado demasiado. Bueno, para mí eso no es excusa, ¿no? Yo pienso que el que juega al fútbol tiene que estar acostumbrado a cualquier superficie y si se han escurrido ya lo hemos hablado durante toda la semana, ¿no? Rafa, yo he visto a tu equipo con intención en la segunda parte, en la primera hemos hablado que no ha estado a la altura, pero me ha extrañado mucho que Germán, que es un hombre de mucha subida, no haya subido mucho la banda. ¿Lo han metido ahí atrás pensando en que el Pozo Blanco podía hacer daño? No, para nada. Germán, a mí me gusta que los laterales se incorporen, si no se va a incorporar porque no habrá visto la opción, pero está claro que Germán y el otro lateral tienen toda la libertad para subir cada vez que quieren, ¿no? Rafael, comenta de que hoy no ha competido el Atlético Play. ¿Eso ha sido debido a que Pozo Blanco no ha dejado competir? No, yo pienso que es cierto que ellos han apretado la salida de balón nuestra, porque ellos saben que siempre iniciamos queriendo jugar el balón, ellos nos han apretado demasiado arriba y nosotros no hemos sabido la primera parte de contrarrestar eso, ¿no? Muchas gracias. Vale, gracias. Y me decía Rafa que el Pozo Blanco se había empleado excesivamente duro. ¿Cómo lo has visto tú en ese aspecto? Bueno, había permitido mucho la red. Bueno, no, la verdad que hoy ellos han competido. Yo simplemente digo eso, que han competido, no he visto ninguna maldad en ninguna patada y simplemente que han ido con más intensidad que nosotros y nada más, ¿no? ¿Has visto al Pozo Blanco diferente al del año anterior? Bueno, la verdad que, hombre, hoy tenía muchísimas bajas, sabíamos que estaban mermados,
pero lo que sí he visto, hombre, lo que Rafa le va a impregnar a este equipo, ¿no? Que es su carácter y su lo que siempre ha tenido Rafa, ¿no? Ese carácter que le ha hecho diferente, ¿no? Felipe, sobre todo porque yo creo que el esfuerzo que han hecho los chavales dentro de la carencia que teníamos hoy con el tema de lesiones, hay un jugador como es Ángel que el viernes estaba descartado y el chaval ha hecho esfuerzo y me ha llamado esta mañana que, en fin, que calentaba como fuera y que él creía que podía, y eso es admirable, ¿no? Y luego además el partido que ha hecho, que se ha dejado el alma ahí. Luego todos han dejado, pues, lo mínimo que se pide en el fútbol, ¿no? Intensidad, porque nos enfrentamos a un equipo que yo, para mí, creo que es el equipo que marca diferencia en fútbol en este grupo, ¿no? Y encima, bueno, pues los cambios han tenido que ser chavales juveniles porque el equipo está escaso en ese aspecto, y los chavales han salido y también lo han hecho bien. Entonces, cuando dentro de que el resultado, hombre, imagínate, ¿no? Yo lo puedo jurar que ni en sueño he pensado que le podíamos ganar a este equipo. No es lo que le transmito a los chavales. Yo le he transmitido a los chavales que haciendo las cosas con intensidad, con ganas y dándose el alma, que teníamos posibilidades, ¿no? Pero sinceramente estaba el equipo bastante mermado, ¿no? Y además con poco tiempo de trabajo. Y para colmo, bueno, pues tenemos un futbolista que, hombre, que es veterano, que marca un poco ahí las pautas, como es Alberto. Y tenemos la mala suerte que en un encontronazo ha tenido un bocadillo y se le ha puesto el muslo inflamado, ¿no? Incluso así ha querido seguir la segunda parte, pero ha visto que además eso es un golpe que te deja cojo, vaya, sobre todo cuando te enfrías, te deja que todos han puesto todo lo que tenían. Si encima hemos ganado, pues como para no estar contento. Un partido muy intenso, muy táctico, y bueno, los dos técnicos, los dos entrenadores lo tenían claro. Los errores podían costar caro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si es verdad que ellos tienen gente de medio campo para arriba que te pueden, en jugadas individuales te pueden hacer daño, ¿no? Y muchas veces eso te rompe todo un esquema de un partido, ¿no? Pero bueno, el único futbolista que estaba creando los problemas es el de banda derecha, Rafaelillo, pero sobre todo porque Ángel es tan noble y es tan bueno que cerraba tanto para ayudar a sus compañeros que en este tipo de jugadores el lateral debe de cerrar menos e intentar que cuando reciba el futbolista, en este caso Rafaelillo, que es muy rápido, antes de que reciba y al choque, porque ahí sí ganaba él. Pero claro, el chaval es tan tácticamente tan perfecto que quiere ayudar a sus centrales y entonces dejaba el espacio y ellos tienen buenos pasadores. Y bueno, es el único futbolista que yo creo que no ha podido crear problemas ahí, pero sin embargo ya conforme iba avanzando la segunda parte, pues quizás hemos sabido un poquito y ha habido más cobertura y hemos intentado ayudar a Ángel para que no le hiciera tanto daño Rafaelillo por ahí, y creo que dentro de todo lo hemos conseguido, ¿no? A mí lo que más me ha sorprendido del equipo es las ganas, la intensidad, el derroche físico. Yo creo que dentro de tu espíritu, Madden y Rafa Carrasco, bueno, es lo que quiere, pero no creo que esta intensidad vayan a tenerla durante todos los partidos en los 90 minutos. Esa una. Y la segunda es qué parte dentro del tanto por ciento que tiene un entrenador tiene Mario de esta victoria y tienes tú. Mira, lo primero... vamos a ver, lo del tema de Mario entre nosotros no es normal. Yo entiendo que el Pozo Blanco no está en una situación límite. Yo, claro, yo desde fuera, esto estoy hablando yo desde fuera. Él ha hecho dos campañas, buenas. Primero porque son gente de casi toda la casa, con muchas carencias a la hora de firmar por el tema que ya sabemos. Y yo creo que, bueno, lo de la temporada pasada... Yo creo, vaya, estoy convencido que está por encima de las posibilidades del Pozo Blanco según la plantilla que tenía el año pasado. Entonces, eso es con Mario de entrenador. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando se cambia de entrenador? Normalmente el futbolista, pues esa chispa tiene que... Normalmente cuando un entrenador lleva dos o tres años en un club, eso es mi pensamiento. Particularmente a mí no me gusta eso, no me gusta. ¿Por qué? Muy fácil, porque los futbolistas quieren vivir de las rentas que han hecho porque saben que el entrenador sabe lo que puede dar y viven de las rentas anteriores. Entonces llega un momento que, bueno, pues hay que cambiar y irte a otro lado, y si luego vuelve al año o a los dos años, pues ya empieza de nuevo, ya no vive de la renta.
Y yo creo que quizá a lo mejor por el futbolista, sin darse cuenta, se acomoda. Y yo entre nosotros, yo creo que este equipo, si el año pasado hizo una buena campaña, estoy convencido que fue porque la intensidad era grande, porque iban a todas. Y ese es el camino que tenemos que seguir nosotros. Nosotros somos un equipo que si vamos con esta intensidad, que si, yo creo que tenemos posibilidades de estar en la zona que nos pueda dar el poder... La competición va a estar muy igualada, ¿no? Efectivamente. Solamente veo un pero, y me da miedo, y es que no hay descenso. Bueno, eso me da miedo. Descenso relativo, ¿no? Bueno, ellos lo cuentan como que no hay. Entonces, cuidado. Mentalmente. No, sobre todo porque sí. Los equipos que están abajo... Aflojen cuando les interesan aflojar. Entonces, para eso, sinceramente, yo creo que en la parte de Sevilla son muy hábiles. Son más hábiles que nosotros. Nosotros somos de los que... Hablando no... claro, que se ayudan entre ellos. Efectivamente, son... Vaya, no... Se ayudan, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos que intentar por todos los medios, cuando llegue esa fase de los 6-7 últimos partidos, está en una posición que no veamos perjudicado por este tipo de cosas. Y para eso hay que ir a muerte y seguir como hoy, ¿no? Habrá veces que hagamos partidos de estos y a lo mejor no se gane. Pero bueno, las sensaciones son buenas. Bueno. O sea, que lo mismo que hemos ganado, podríamos haber empatado. Pero yo fuera salido igual de contento, sobre todo por el rendimiento. Ahí estaban muertos, los chavales estaban reventados, ¿no? Pero bueno, lo único bueno es que sabiendo que haciendo esto, pues tiene la posibilidad de ganar posiblemente al mejor equipo. Pues con los demás equipos hay que hacerlo también. Rafa, disciplina y correr. Yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no? Y marcar primero. Sí, no obstante, quizás ellos tenían mucha más creación que nosotros, porque tienen quizás mejores jugadores de ese tipo de para jugar. Efectivamente, pero nosotros hemos hecho el 1-0, pero es que luego ha sacado el portero un balón que yo creo que era más difícil que hasta que el gol que hemos metido. O sea que incluso hemos podido ser el segundo. Y el gol de ellos, bueno, pues si nos damos cuenta, cuando el futbolista ya parecía que había perdido el balón, se la ha llevado, ¿no? Entonces, posiblemente la jugada de menos peligro es cuando nos han hecho el 1-1, ¿no? Pero bueno, el equipo luego en la segunda parte ha salido otra vez, con intensidad, y bueno, hemos hecho el segundo y luego pues hemos tenido que defenderlo como hemos podido, porque ellos ya apretaban, ellos dejaban la parte de atrás prácticamente uno para uno, y bueno, con jugadores buenos ha salido Jesús Lanza, que bueno, que al desplazamiento de balón pues ahí te deja a un jugador solo delante del portero, pero bueno, hemos tenido la suerte de aguantar ahí como hemos podido y sinceramente pues te vas contento y sobre todo porque ya tienes algo que decirle a los chavales, ¿no? Ya tienes algo que enseñarles, decirle, mira, este es tu camino, ¿no? O sea, que muchas veces cuando haces esto y no ganas, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Sin embargo, cuando ganas, pues por lo menos este es el camino, ¿no? Rafael, ¿crees que tu planteamiento ha bloqueado el juego de Espereño y por eso se ha impuesto hoy el tu equipo? Bueno, cuando se aprieta de la manera que lo hemos hecho nosotros, está claro que la dificultad a la hora de crear es mayor. Quizás los 10 últimos minutos del primer tiempo, donde el equipo bueno, ha notado ese esfuerzo, y a partir del 2-1, porque el equipo del Espeleño intentaba, pues, oye, quería ganar aquí, porque es el líder y quiere ganar, pues es cuando nos hemos visto con más problemas, ¿no? Sobre todo porque al cambiar a Pedro Jesús, que lo he metido de pivote, parece mentira, pero bueno, el fútbol muchas veces, el defensa, cuanto más arriba esté, mejor defiende. El problema nuestro no era los delanteros del equipo contrario, el problema nuestro era que los rechaces los estaban comiendo los jugadores del mediocampo del Espeleño, y son buenos jugadores, son jugadores que juegan bien. Luego he vuelto a cambiar, he metido a Félix de pivote, y he vuelto a cambiar a Pedro Jesús, y otra vez ya el partido ya estaba... Ya no había tanta claridad, ya el partido estaba espeso, ya el partido estaba en donde nosotros queríamos que estuviera, ¿no? Que no hubiera creación clara y que tuvieran problemas a la hora de jugar. Y bueno, muchas veces piensas las cosas y te salen, y otras veces las piensas y no te salen. Gracias a Dios, pues creo que en ese aspecto ha salido bien. Rafa, ¿vas a tener maniobrabilidad cara a la directiva también para hacer alguna incorporación de Córdoba, ahora que estando tú allí teniendo el conocimiento que tienes de las jugadoras de Córdoba? El problema es que el mercado de Córdoba está muy limitado.
O sea, si yo creo que ahora mismo, gente que pueda venir aquí a mejorar lo que tenemos en Córdoba, creo que no hay. Gente libre. Entonces es complicado, pero bueno, tenemos que intentar, porque además es que la plantilla es corta. O sea, la plantilla es corta. Y con problemas de. Hay un jugador que hoy no ha podido venir porque estaba trabajando. Yo esas cosas, sinceramente, las entiendo en los equipos que no cobren. Pero en un equipo que pague algo, puedes tener problemas para entrar un día, dos, pero los partidos es sagrado y hoy necesitamos ese tipo de gente. Eso hay que mirarlo, ¿eh? Eso hay que mirarlo porque el esfuerzo tiene que ser de toda la plantilla, no solamente de unos pocos. Y si no, pues yo qué sé, tendremos que mirar por otro lado. Yo me estoy moviendo, sinceramente, pero a mí me gusta tener un. Saber bien lo que tengo. Para si elegimos, que elijamos bien y donde no haga falta. Porque si firmas por firmar, pues a lo mejor yo que te digo, pues un lateral derecho, bueno, pero a lo mejor ahí en esa posición nosotros estamos también bien. Entonces. Los laterales tenemos dos. Por lo que te digo, sí, claro, donde haga falta. Donde se sume. Efectivamente. Entonces, bueno, pero que todas estas cosas ayudan, ¿eh? El ganar ayuda, porque los futbolistas cuando los llaman, lo primero que mira es cómo está. Si está abajo, te dicen que por aquí. ¿Sabes? Son cómodos, lo que gusta es. Seguro que si lo llama el espereño. Para abajo, es lo que gusta. Se encanta, ¿no? Yo estoy trabajando, hombre, y yo tengo que mirar, porque además, sobre todo porque la plantilla es corta. O sea, la plantilla es corta. Además, Mario, yo hablé con Mario y él me lo decía. Bueno, pues las dificultades que hay son grandes y bueno, pues habrá que mirar para otro lado. Y lo que sí es que se necesita números, sobre todo el número. Y algunas posiciones, por ejemplo, arriba estamos escasos también. Pues bueno, pues habrá que intentar mirar a ver lo que podamos ver. A mí me gustaría preguntarte por los juveniles. ¿Qué pensaste cuando has tenido que sacarlo al campo y el rendimiento que te han dado? Mira, la verdad es que yo he estado entrenando con ellos esta semana y a mí particularmente, a mí me ha agradado mucho. Había un futbolista que los juveniles que han entrenado conmigo, no solamente este, había un jugador que iba, que el chaval pues iba citado hoy. Iván era uno de los que iba citado, pero claro, ayer tuvo un golpe y el chaval pues no ha podido. Incluso Medina iba a jugar titular. O sea, Medina estaba a las 12 de la mañana, yo tenía preparado el partido y iba a jugar titular. Pero claro, al llamarme el chico este, pues Ángel, pues oye, es un partido, la rivalidad y tal, pues un poco la experiencia, el chaval lo he visto con mucha ganas de decir, tío, que yo tengo que estar aquí hoy, que yo no puedo dejar a los míos. Y bueno, y ha jugado él, pero que si no fuera jugado, además, yo creo que lo fuera hecho bien porque es un jugador que tiene mucho desparpajo, parece sí, que no es ni juvenil, ¿no? Sí.